Hola, buenos días. Soy Livia, comercial de BrasilIberesa.com y hoy la oferta express es triple. Tres tratamientos diferentes para cada tipo de cabello, ¿vale? Podéis elegir el que prefiráis. Los tratamientos están todos al 50%. Explicaré cada uno. Todos se tratan de RMC, que significa reposición de masa capilar. ¿Pero qué es la masa capilar? El cabello está compuesto por el córtex, que es el medio, y las cutículas. Cuando hacemos un tratamiento químico, sea el alisado definitivo, una decoloración o un tinte, las cutículas tienen que abrirse para que, por ejemplo, el pigmento entre o la química paralizar, y las cutículas quedan abiertas, ¿vale? Y con el tiempo vamos perdiendo la masa capilar. El tratamiento de RMC lo que hace es que con su bioactivo y sus aminoácidos entramos dentro del córtex y reponemos esta masa capilar para que el cabello vuelva a estar fuerte. Los tres tipos se diferencian por el tipo de daño, ¿vale? El rojo, por ejemplo, sería un daño más mecánico, es decir, mal peinado o exceso de secador, de plancha, sería el rojo. El azul serían para químicas como alisados, decoloraciones, proceso químico, y también, sí, exclusivamente para un daño de decoloración, sería el de rubios, ¿vale? Porque también tiene pigmento violeta. Vamos a hablar de cómo usar, porque el uso es igual en todos ellos. Empezaremos con el champú. ¿Por qué llevo guantes? Los guantes los regalaremos en la compra de un pack. Regalaremos un par de guantes que no son desechables. Podéis usar varias veces. También regalaremos una capa desechable. Esos tratamientos normalmente vendemos a profesionales que ya tienen guantes y capas. Pero como muchas clientas piden ese tratamiento para uso en casa, pues hacemos este regalito en la oferta de hoy. Usaremos primero el champú. El champú lo que va a hacer es limpiar el cabello para el paso 2. Una vez el cabello esté limpio, aclaramos con agua y vamos a la mascarilla. Muy importante usar los guantes, ¿vale? Porque cuando usamos la mascarilla tendremos que tocarla y la misma contaminación que ya tenemos en los dedos podemos contaminar el tratamiento, ¿vale? El tratamiento se usa del paso 2 entre un 15 y un 20 gramos. Eso quiere decir que el tratamiento suele dar para 15 o 20 veces dependiendo del tipo de cabello, si es más grueso o más fino. Ponemos el tratamiento y luego dejaremos actuar con una gorrita térmica, excepto en este tratamiento de rubios que ya os explicaré, solamente vamos a dejar actuar entre 3 y 5 minutos porque el paso 2 es bastante fuerte, ¿vale? Después de dejar actuar los 20 minutitos, vamos a aclarar con agua y pondremos el paso 3. Ese tratamiento disminuye 3 veces la rotura del cabello. Además, es capaz de recomponer la masa capilar desde la primera aplicación en un 65%, es decir, tenemos un daño químico, el cabello está mal. Con la primera aplicación del RMC, 65% del cabello está recuperado. Con su uso prolongado, llegamos a recomponer incluso 90% de la masa perdida. O sea, es un tratamiento bastante potente. Por eso se recomienda un uso a cada 15 días, excepto si el cabello está muy dañado, que al principio podéis usar una vez a la semana. Vamos a hablar un poquito del pigmento violeta. Porque ese tratamiento es un tratamiento más fuerte, en el sentido de que el paso 2, ya veréis, es lila. Entonces, al aplicar el paso 2, dejaremos como máximo, como ya he dicho, de 3 a 5 minutos, porque si no el cabello puede quedar demasiado azul. Es un tratamiento que se recomienda en casos de decoloración o rubios que han quedado amarillento, sea por tintes o sea por exceso de secador y plancha, que no sé si sabéis, también puede dejar el cabello un poco amarillo si es rubio, ¿vale? Como os he dicho, el tratamiento, todos los tratamientos ya están al 50% durante el día de hoy y la oferta ya está puesta en nuestra página web. Si tenéis cualquier duda, nos podéis llamar. Gracias.